Nuestra especie es muy especial, es muy paradójica, tiene un gran éxito reproductivo, somos muchos, muchísimos, vamos, más casi que ningún otro animal, pero somos muchos habiendo aumentado precisamente los periodos en los que no somos fértiles. ¿Vale? Estamos hablando del periodo de inmadurez, ¿no? una gran infancia y después una niñez, un periodo juvenil y una adolescencia que otras especies del linaje humano no tenían, el periodo reproductivo y después un periodo reproductivo que en nuestro caso es muchísimo más largo. Que cualquiera de nuestros parientes más cercanos, los simpacés o los gorilas o los orangutanes. ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le puede compensar a una especie hacernos vulnerables durante tanto tiempo? Pues porque precisamente se descansa en el grupo y porque precisamente la educación y la crianza ya no es una tarea exclusivamente de tu familia y específicamente de tus padres o de tu madre, sino que también nos pueden cuidar personas con las que no tenemos ni siquiera ningún vínculo familiar, profesores. Educadores. Y dentro de la familia, del seno familiar, estamos hablando de los abuelos, por ejemplo, que son fundamentales. Estratégicamente, a nuestra especie le ha venido muy bien contar con una parte de la población que no estaba dedicada directamente a la reproducción, pero que fue crucial para ayudar a sacar adelante a esas crías. Esto es una visión importante, incluso dio lugar a una teoría que se llama así, la teoría de la abuela, que viene a decir, pues, que la menopausia no es cese de la fertilidad en las mujeres, que en el caso de los humanos podríamos decir que sucede demasiado pronto para todavía los años de vida que nos queda, porque somos una especie muy longeva, en realidad no es tanto ya un deterioro, sino que se podría leer como una estrategia de éxito para favorecer que pudiéramos contar con alguien que todavía estaba en plenas capacidades, ¿no? En plenas capacidades, es decir físicas y también mentales, con lo que suponen para nosotros de reservorio de conocimiento y de cuidado, que iban a invertir con su generosidad y con su esfuerzo parte de su vida para que nosotros saliéramos adelante. Esto es importantísimo a día de hoy todos los hemos vivido, ¿no? Directamente, pero incluso te puedo decir datos específicos que hay poblaciones cazadoras recolectoras que la diferencia entre tener o no una abuela Puede llegar a suponer un 40% mayor de mortalidad infantil. O sea que yo creo que es importante ver cómo en el éxito del Homo sapiens se ha puesto en valor precisamente que los individuos de edad avanzada, más allá de lo que suponen como reservorio de conocimiento y de memoria, ¿no? ¿Cuántos volvemos nosotros a nuestros abuelos, a nuestros padres para que nos expliquen, para que nos aconsejen? Biológicamente también jugaron un papel fundamental. Este conjunto de características precisamente son una serie de características que se definieron ya como eusocialidad, que es un concepto que propuso el biólogo evolucionista Edward Wilson y que es muy interesante porque definió un poco nuestra estructura, nuestra organización social, que curiosamente es la misma que identifica en insectos como pueden ser las hormigas, las termitas, las abejas. ¿Y cuáles son esas características de la eusocialidad? Pues son características es que es verdad que vemos nosotros en los humanos. Primero, tener un hogar. Es un hogar, es un lugar de referencia al que todos volvemos, pero cuando hablamos de hogar a lo mejor no siempre estamos hablando de un lugar físico. ¿no? En el fondo tenemos hogar, todos sentimos que es eso que llamamos casa. ¿Dónde tengo que ir? Cuando me pasa algo, cuando necesito ayuda, cuando necesito recogerme, cuando necesito hacer una parada, tú sabes qué es casa. Y casa es un lugar físico y casa es también familia esa familia a pesar de incluso en circunstancias de aislamiento y de todo lo tenemos muy claro y podemos comunicarnos. Entonces, ese hogar. Ese hogar que en el caso de los animales puede ser un hormiguero, un termitero, nosotros el nuestro, que muchas veces tiene una dimensión extramuros, ¿vale? Más allá de un lugar físico, una casa, ¿no? En una calle. La otra característica para nosotros es fundamental es que toda la estructura familiar se implica en la cría de los individuos inmaduros. ¿Vale? O sea que Estamos hablando por supuesto de una especie que es muy longeva porque en ese hogar pueden llegar a convivir hasta tres generaciones, ¿no? Eso solo puede ser si realmente tenemos ciclos largos que nos permiten coexistir, ¿no? Que es fuerte tener abuelos y gente que ha conocido incluso sus bisabuelos, ¿no? Eso es muy característico de de nuestra especie. Y otra característica que también los ves en los insectos y los ves en las hormigas, pues es un poco, en el caso de los insectos es biológicamente mucho más marcado, ¿no? Hablamos de las castas, ¿no? Hay como partes de la población que tienen muy definido cuál es su rol, ¿no? Tenemos muy definidos dentro de la sociedad tan compleja que tenemos los diferentes roles, ¿no? Que son importantes para la supervivencia. Hablamos de los policías, hablamos de los profesores, hablamos de los bomberos, ¿no? Cada uno cumpliendo un rol fundamental para que esas crías salgan adelante. Entonces, sí, voy a decir, pues es verdad, es que está en nuestra naturaleza esa necesidad de cohesión, nos hemos organizado así. Creo que precisamente la fortaleza es que somos eusociales, que es fundamental que nos organicemos, que vivamos en grupo, que estemos estructurados, que respetemos, que es por nuestro propio egoísmo que tenemos que ser generosos, porque nos viene bien a todos, ¿no? que contribuyamos al bien común, pero no dejamos de ser alguien. ¿no? Y yo creo que esa es la, la, la parte especial, porque al ser alguien cada uno, al ser diversos, cada uno tiene algo diferente que aportar. ¿no? La homogeneidad no es buena en ningún ambiente. Y yo creo que eso es lo bonito, la necesidad la ventaja de combinar la sociabilidad, el grupo, con la individualidad.